Frena de eso, noticias. Presidente mentiroso Varela. 100% agua. ¿Qué prometió el presidente mentiroso Varela? 100% agua. ¡Va victoria! ¡Va victoria! Un derecho humano. El agua es un derecho humano. El agua es un derecho humano. El agua es un derecho humano. Como dice nuestra consigna, sin lucha no hay victoria. Y esto es lo que tenemos que hacer y demostrarle a las personas que están gobernando en este momento en nuestro país, que nos tratan como si nosotros fuéramos desechables. Más sin embargo, no somos desechables. Somos seres humanos igual que ellos, simplemente que somos de bajo recurso y no contamos con el dinero que ellos tienen. Y aparte del dinero que se roban, que nos corresponden a nosotros como personas, exigimos pues que tengan un poco más de respeto cuando se vayan a dirigir a los medios de comunicación. Invitamos al director de Lilán para que vea que hay un espacio para él también, que hay un espacio para él. Que se acostumbre, que hay paso para atrás en los marinales. No negamos esto. Invitamos al presidente y a toda su comitiva, y especialmente al director de Lilán, a que venga aquí, que aquí hay un espacio para él también. Estas son las piscinas que usamos los marginales y hay que aprovecharlas, señores, porque no va a haber. Va a haber un decreto donde no podemos usar la piscina de los marginales. Nosotros es uno reafirmar en la lucha del pueblo panameño por el derecho al agua potable, que es un derecho que este y los anteriores gobiernos han venido desconociendo en su mala administración de los recursos hídricos. Y lo que acentúa este sufrimiento del pueblo es la actitud irrespetuosa, irresponsable y vulgar del director actual del IDAN, que en rechazo de eso estamos solicitándole que por respeto a sí mismo tiene que renunciar y abandonar el puesto, y que las autoridades, el gobierno, tiene que preocuparse es en dotar de equipo y de herramientas de trabajo a los funcionarios del IDAN y mejorar su salario. Hemos visto preocupación de este y los anteriores gobiernos por estabilizar el salario de la fuerza pública, que en alguna medida no es injusto, pero no puede estar mejor una fuerza represiva que una fuerza que cuida la salud y la vida del pueblo. Entonces da lástima a un país donde un comisionado gana $7,000, un director, y un funcionario que tiene que ver con la vida del pueblo, que es el agua, no gana ni la mitad de eso. Es decir, a duras penas gana para mantenerse, y hablar de las cuadrillas que están en las calles sin equipo de trabajo. Entonces, mal podríamos exigir que reparen todas las fugas y daños que tiene el IDAN si no hay cuadrilla de trabajo prácticamente. Entonces, están pensando en invertir 30 millones en asesoría, una forma de ir privatizando la institución. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a soportar no solamente su mala administración, sino su irrespeto? Entonces ponen un director que nada tiene que ver con sentido humanístico, un director que es un resentido social, que es un desviado moralmente, que viene enfocado en tildar de no servir al resto de la población cuando el que no sirve aquí es él. Nosotros podemos reconocer que somos gente de extracto humilde, pero la gente de extracto humilde precisamente son la gente que a ellos le ha otorgado, equivocados o no, el poder para administrar el Estado, pero lo están haciendo de esta forma, y es el llamado que le hacemos al pueblo también, que es la hora de mirarnos en esa situación que este señor exteriorizó en ese momento lo que piensan todos los que nos gobiernan y han gobernado hasta ahora. El agua es un derecho humano. El agua es un derecho humano. Frena de eso, noticias.